Atendido las indicaciones de las autoridades de sanidad y nos cuidamos unos a otros. Les seguimos invitando a que solo contemplemos la imagen pasar y no sigamos el carro alegórico. Permitamos que siga avanzando la imagen y siga visitando a nuestro pueblo. Este es hablando del Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo: les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que nuestro corazón se llena de alegría por esta visita tan especial. La imagen bendita del Santo Cristo milagroso sale hasta nuestros hogares, visita nuestras calles, nuestras colonias, nuestros barrios, para bendecirlos, para sanarlos, para remediar nuestras necesidades. Nuestros hogares sin duda han sido tocados por la enfermedad, por la violencia, que tocan en nuestra vida, pero la fe es nuestro escudo, la esperanza y la caridad como dones de nuestro Dios nos mantienen de pie y nos mantienen firmes ante la prueba. Ha llegado este día 2 tan especial para nuestro pueblo y nosotros nos preparamos para recibir esta bendita imagen. Que esta visita sea la oportunidad de expresarle a nuestro Dios nuestras necesidades, nuestras intenciones. Contempla el rostro de Jesús crucificado que ha entregado su vida por ti, por mí. No se ha medido, no ha escatimado en nada. Todo lo ha hecho por ti. Ha cargado su cruz y lo ha hecho por todos nosotros. Nosotros correspondámosle, esforzándonos cada día por ser mejores hijos, mejores cristianos, mejores hermanos. Alegrémonos por esta visita tan esperada, tan especial. Y oremos ante esta bendita imagen. Santo Cristo milagroso es el buen pastor. Escuchemos un pasaje del Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Escuchemos el siguiente pasaje del Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, a ustedes se los hubiera dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré de nuevo y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Tomás le preguntó:
Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me han conocido a mí, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En algunas partes, en los inicios del cristianismo, la comunidad de los seguidores de Jesús los llamaban el camino. En la carta a los hebreos se menciona que es un camino nuevo y vivo para enfrentarse a la vida. El camino inaugurado por Jesús y que hay que recorrer con los ojos fijos en Él. No hay duda que para estos primeros creyentes el cristianismo era una forma nueva de vivir. Lo primero para ellos era aprender a vivir juntos como Jesús. Esa era su fuerza. Así se pueden entender bien las palabras que San Juan pone en labios de Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el punto de arranque del cristianismo. Cristiano es un hombre o una mujer que Jesús va descubriendo el camino más acertado para vivir, la verdad más segura para orientarse, el secreto más esperanzador de la vida. Este camino es muy concreto. Es hacer una opción de aprender a vivir desde Jesús, asemejarnos a la vida del Santo Cristo milagroso, la preferencia y compasión con los que sufren, trabajar por formar un mundo más humano, actitud de apertura y acogida a todos, confianza total en el Padre y esperanza última para la creación entera. Respondamos al Salmo: Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Queridos tanoatenses, ¡que viva el Santo Cristo milagroso! ¡Viva! ¡Viva el Santo Cristo milagroso! ¡Viva! ¡Que viva Jesús nuestro Rey! ¡Viva! Después de cada frase, gritemos agradecidos: ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! Con tu muerte, oh Cristo, venciste nuestro pecado. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Con tu resurrección, oh Cristo, derrotaste nuestra muerte. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Con tu gloriosa ascensión, oh Cristo, nos abriste las puertas del cielo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Con tu preciosa sangre, oh Cristo, nos lavaste del pecado. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En María Santísima nos entregaste, oh Cristo, una madre y un auxilio. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¡Que vivan!